resultados como que teníamos ya hace un par de días. Evaluó una buena reacción. Y por supuesto, después de esa reacción es tratar de. Llegaste a ver a este puesto, en realidad medio de sorpresa, no era tu día cuando llegaste a Independiente, sino que estabas en reserva. ¿Vos cómo estás con todo esto? ¿Vos querés seguir en este contexto, en este cargo? ¿Es que es difícil hacerlo por lo que pasó el otro día, por lo que pasa todos los días en Independiente que se ve? No, la verdad es que nosotros arrancamos a principios de año y estamos formando el grupo técnico de reserva, que hoy se va a estar trabajando con las chicas acá en primera. Y trabajamos por Independiente. Es así de simple, trabajamos para tener y donde estemos tenemos que hacer y dar lo mejor que tengamos sin importar el conflicto para el éxito muy lindo y con el equipo más arriba es lo que nos toca y lo enfrentamos. Claudio, te comunicaron algo acerca de tu futuro, en principio eran ser los tres partidos, bueno, ahora se viene Colón y River, te comunicaron algo y cómo se me planteó desde Ibanín, que justamente el tercero casi 15 meses no ha vuelto a presentar. No, el teléfono. Lo único que me decían, me dijeron es que trabaje tranquilo, o sea, no queda de mejorar, que es lo que haremos, ¿no? Cuando fueron ellos ya la semana que viene, para hacer lo que quería. Bueno, trabajamos de esa manera, o sea, lo dije cuando llegamos, tocó arrancar. O sea, es muy difícil trabajar pensando que esos partidos no hacen por el tres días. Es muy difícil porque es muy difícil programar o lo que sea, así que nosotros lo hacemos pensando que vamos a estar un poquito más. ¿Vas a dirigir contra Colón entonces, es así por lo que decís? Hoy sí. Perfecto. Tocar una situación que no le correspondía, que mira para acá. De la asamblea al viernes, Alan, es eso quizás de la incertidumbre, hasta ayer no sabían si se jugaba hoy, se le suspende lo que pasa el viernes, ¿es eso lo que les pesa en lo mental como grupo a veces también para no poder dar vuelta al resultado? Porque en el último tiempo les ha costado eso también y me parece que desde lo mental tiene mucho que ver. Bueno, no sé si tiene que ver porque Tumán estaba igual y tuvo que esperar y jugar hoy, así que, pero sí, es un momento complicado, pero trataremos de, como dije, entrenar y tratar de sacar esta situación. ¿Y hoy crees que merecían un poquito más? Quizás en el segundo tiempo apretaron, se los vio en el final un poco enojados con el árbitro, quizás entendiendo alguna injusticia y que sobre todo no lo dejaba fluir en el juego. Desde el campo de juego se notaba ese pedido. Me golpeé un poco, pero creo que después los chicos, tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo, creo que Independiente controló el partido y que bueno, no pudimos hacer gol y tanto como ganó. Jugador, técnico, simpatizante también esta situación que se vivió el viernes. Bueno, a ver, cualquier cosa que yo pueda decir de mi querido Independiente, porque es un club que quiero mucho, no va a repercutir, pero bueno, siempre es una expresión de un deseo propio y personal que al club y a la institución le vaya bien. No voy a poder entrar en detalles que confundan lo que yo quiero verdaderamente decir, pero bueno, esperanzado en que pueda revertir tanto resultados deportivos que se le puedan brindar y que puedan despegar de una vez por todas. Pero digo, ¿cómo vivió el plantel de cara de Atlético en las últimas horas hasta este partido? Bueno, fue muy difícil. Imagínate que nosotros hoy tendríamos que estar en Tucumán y nosotros jugamos un partido a puertas cerradas en un lugar donde no tendríamos que estar. Entonces, bueno, todas esas confusiones llevan a complicar más la cuestión. Y en definitiva, nosotros tenemos que luchar para tener un fútbol argentino mucho mejor. Lucas, tenías muchos ex dirigidos en Independiente justamente y se te acercaron, los saludaste. ¿Pudiste hablar con ellos en la previa? Porque me imagino que, como decís vos, mentalmente debe ser difícil para todos, ¿no? Bueno, sí, he conversado con algunos de los chicos. Sinceramente, eso es muy grato para un entrenador que poder. Cuando uno quiere decir que dejó un buen legado en lo deportivo y en lo humano, porque hoy Independiente tiene futbolistas que nosotros los hemos puesto cuando no tenían minutos de juego y hoy Independiente tiene un equipo que tiene valor.
Y que esos, los mismos futbolistas, puedan tener un reconocimiento conmigo, eso me enorgullece. Más allá de un resultado deportivo que no modifica absolutamente nada, me deja muy tranquilo con mi actuación para con la gente, ¿eh? Porque uno en definitiva maneja o gestiona y conduce un equipo de fútbol que es un grupo de gente, y eso es muy orgulloso para mi persona.